Y bueno amigos, empieza el combate donde Drew McIntyre tendrá que defender el título dentro de estas cámaras de eliminación. En los comentarios me están diciendo de que Sheamus entrará como número 6. Me lo avisan demasiado tarde porque ya inició el combate, pero curiosamente, imagínense lo curioso que sería que el juego automáticamente ponga a Sheamus como número 6. Esto sería como que un presagio de lo que podría ocurrir esta noche. Jeff Hardy versus Kofi Kingston, tal vez lo más longevo iniciando este combate. Ante Adamis. ¿Van a haber dos Elimination Chamber? Yo creo que sí. Ahí está Jeff Hardy dominando a Kofi Kingston. La gente piensa que Drew McIntyre va a retener el título. Yo creo que no lo va a perder en estas cámaras. Hasta parece que estas cámaras son innecesarias. Estas cámaras deberían las dos haber sido una lucha para el ganador, pelear contra el campeón en un combate individual, yo creo, ¿no? Así como la que va a ser. Uy, miren quién entra como número 3 a este cambio. Y solamente. Ah, soy yo, pequeño huevo. Soy yo. Me quedé viendo quién será victimizado. Bueno, al Niga se va a Jeff Hardy. Dijo: no quiero saber nada del campeón. Aún no estoy preparado, aún está ileso, no está nada cansado. Y pues no quiero ser destruido por el escocés. Que domina a todos los luchadores que han enfrentado a Drew McIntyre. Han sido destruidos. Y hasta la mismísima leyenda amarilla, Homero Simpson, fue apaleado, fue devorado por. Miren, ahí es parte el máximo oportunidad por si quiere ser también. Bueno, le va a costar muy caro haber castigado a traición. Y miren, lo plancha y lo cubre. Qué patético. Fuera, mierda. Bueno, ahí está, vamos. Uy, se enojó. Se enojó McIntyre. Ahora todos sus golpes van a ir dirigidos a Jeff Hardy. Ahora viene entrando AJ Styles. Bueno, no sé con qué tenga rivalidad AJ Styles, pero yo voy a cagarme a Jeff Hardy por osar atreverse a pues. Miren, hay que llevar afuera del ring, ¿ah? ¿Eh? Johan se fue, este por la gallina. Ey, ey, está el fenomenal. Uy, miren, busca una altura más fenomenal. Desde lo más alto de la. Uy, las cámaras. Están apaleando al pequeño Kofi Kingston. Miren, un gran bombazo para Jeff Hardy. La protección no existe, weón. Ahora vamos a castigarlo con la estructura metálica. Y entra Sheamus, lamentablemente entra como número 5, hubiera sido muy pendejo que entrara como número 6 y hubiera sido más fiel a la realidad, ¿no? Pero bueno, no fue así. Oh, miren, se fue de caldo Jeff Hardy, fue muy gracioso eso. Si lo hubieran visto, se hubieran reído, weón. Y tremendo botch de Jeff Hardy y ahora viene, oh, me bloqueó. Obviamente, miren a Sheamus, choque de titanes. De hecho, Sheamus quiere el cinturón de Drew McIntyre y ahora es un combate más igualitario. Es un combate donde los dos son unas moles de músculos. Pero miren al pequeño Jeff. Miren al pequeño Jeff, quiere al campeón, lo quiere al campeón. Tal vez tenga su última oportunidad de convertirse en campeón, por eso que está dándolo todo, Jeff Hardy. Es lo más cercano que puede estar a un combate titular, aunque no sea uno versus uno, al ser un combate donde todos tienen su oportunidad, es lo más cercana posibilidad de que tiene para estar en un combate como este. Aunque ya Randy Orton quiere acabar con él, pero también está esperando un poco de Jeff Hardy, el campeón, porque no ha olvidado lo que le ha hecho al iniciar el combate. Tal vez ahora Randy Orton y Jeff Hardy puedan unirse en algún momento para acabar con el campeón. Me creo que son mensajes, ¿no? Yo le puedo hacer esto, tú qué puedes hacerle. Sí, creo que sí, están jugando a ver quién puede lastimar más a Jeff Hardy. Ya sabéis esto en el pasado, lo lanza fuera del ring. Tal vez un RKO donde la protección es efímera, inexistente, casi nula, ¿no? Entonces es lo que busca Randy Orton. Ah, le va a patear las bolas. Oh, lo dejó sin hijos, el enigmático. Y ahora qué va a hacer. Sigue todavía viendo Drew McIntyre qué es lo que puede hacerle.
para superar el castigo. Uy, creo que viene un movimiento. Uy, creo que no. Pero no le van a permitir a Jeff Hardy lucirse de ninguna manera, ¿eh? Miren a AJ. Bueno, entró a salvar a Jeff Hardy de alguna manera. No, no, no. Ah, bueno, voy a empezar a eliminar gente ya, ¿eh? Voy a empezar a eliminar gente ya. Voy a empezar a eliminar gente ya. Uy. A la pantorrilla. Súper musculosa es la de McIntyre. Obviamente ese pequeño candadito no significará nada para el gran escocés. Pero no quiere eso. No quiere eso de ninguna manera. Hoy eliminaron a Kofi Kingston. Sheamus, se están diciendo. Bueno, Orton, ¿qué puedo hacer? Tú le podías hacer eso a Jeff, es lo que le puede hacer el gran campeón, ¿eh? No tiene finisher. Ah, no tiene finisher, con razón. Toma. Oh, miren, trajo un equipo. Puta, casi lo cagan, weón. ¿Tenía Randy Orton finisher? No, no tenía. Oh, pero muy bien, a duritas penas, ¿eh? A duritas penas. Se levanta Jeff Hardy. Se lesionó Orton ahí. Creo que vamos a estar viendo quién puede lastimar más a Jeff. Sí. Se han unido, parece rápidamente Drew McIntyre con Orton para ver quién puede destruir más a Jeff Hardy, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Oh, creo que va a hacer algo Orton. Pero es bloqueado, ¿eh? Es bloqueado y lo que no pudo hacer Orton lo va a hacer al parecer McIntyre. No se deja, ¿eh? No se deja. Jeff dice, corre con leñita asustadacha, weón. Dice, váyanse, 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 dice, miren. Ven para acá, weón. Tú vas a ir. Pero a ser destruido por el gran McIntyre. ¡Oh, miren Orton! Puta, traicionó a McIntyre, weón. Traicionó, bajó la guardia McIntyre y fue sorprendido por ese DDT reforzado con las cuerdas. Y me cubre, miren cómo me cubre la Jeff Hardy, ¿eh? Bueno, voy a vencer a Jeff Hardy una vez por todas ya. Me está llegando. Ya me está llegando, Jeff. Busca altura, amigos. Busca el cine en Tom Bombazo. Oh, la movida definitiva. Pero se mueve. Pero se mueve. Se mueve McIntyre. Falla el cine en Tom Bombazo. Y viene el contraataque. La Claymore. La Claymore, amigos. Falla el cine en Tom Bombazo. Pero no falló la Claymore, aunque la resistió. Y ya eliminaron a Sheamus. Un favoritísimo. Un muy favorito. Ganador de esta cámara de eliminación para retar a... ¡Wow! ¡Oh, cuidado! ¡Para el camino, imbécil! Ok, ya recibió la Claymore. Ya recibió la movida más poderosa que tiene el campeón. Así que una segunda Claymore, aunque está bañada en sangre mi caballo McIntyre, no sé por qué. ¿Quién hizo que...? Ah, el DT de Orton, ¿verdad? Toma, botazo para Jeff Hardy. Vamos a romperle las piernas para que no pueda volar, ¿ok? Vamos a romperle las piernas para que ya no pueda volar Jeff Hardy. Vamos a quitarle su arma más fuerte, ¿no? Bombazo, rompespina dorsal, amigos, de la nada. Uno, dos. Y todavía no, dice Jeff Hardy. Pero solamente son manotazos de ahogado. Porque ahorita viene, una vez que se canse Jeff Hardy y una vez que ya no tenga barras de bloqueo, viene la Claymore. Ya se le fue, uy, cuidado. Un chiquitín, toma esto. Bien, amigos, la última. Miren al pendejo. ¿Qué pasa contigo? No te muevas, ¿no ves que voy a matarte? Viene Claymore, amigos. Cantada, reforzada y calentita. ¡Claymore! Y se acabó la carrera de Jeff Hardy.
¿Qué? Eres un grandísimo estúpido. ¿Cómo te atreves a resistir dos Claymore? Bueno, podrás recibir dos Claymore. Preferiblemente no podrás resistir el Super DDT del futuro. Toma. Cuenta. Uno, dos. ¡No jodas! ¿Really? No jodas, AJ. Le estamos salvando la vida a Jeff Hardy, huevón. Castiguemos a Jeff, que ya está destruido. No me estorbes, maldita basura enana. Y ahora sí, seguiré con lo que había dejado pendiente. Oh, miren, rompequijada. Puta madre. Se enojó Drew McIntyre, mucho estorbo AJ. Cuidado porque acá hay 2 contra 1. ¿Puede esto convertirse en un 2 contra 1 en algún momento? A los dos, pero miren, Drew McIntyre puede pelear con los dos al mismo tiempo, ¿eh? Esto se pudo haber convertido tranquilamente en un combate en desventaja para el campeón, pero no le importa eso a él. Miren, cómo puede con los dos, ¿ah? Deja demostrado de qué está hecho nuestro campeonazo, amigos. Está dominando a ambos, al unísono, al mismo tiempo, huevón. Y ahora viene. ¡Wow! El DDT del futuro nuevamente para Jeff Hardy. Lo enterró de cabeza. Dos Claymore y dos DDT del futuro es demasiado para cualquiera. Ahora viene el turno de AJ. Cuidado que me sorprende, ¿eh? Cuidado con este especial, huevón. Uno, uff, todavía no. Todavía no. Puedes cantar victoria, AJ. Uy, me quería aplicar un movimiento especial, ¿eh? Un finisher, mejor dicho. No puedes, eres demasiado pequeño y demasiado débil. ¡Wow! Gran botazo, weón. Gran botazo para la pequeña cara de AJ. Digo, de. Sí, pues de AJ Hardy. ¡AJ Hardy! Toma. Muy bien. Viene esto. El ruido escocés. Toma. Buena. Y ahora viene la Claymore también para AJ. Toma tu tomate en toda la cara, weón. El fin de AJ. Uno, dos. Usó su pequeña tenacidad. Usó su pequeña y ridícula tenacidadcita, pero ya está indefenso, ¿eh? Está completamente indefenso y ridiculizado. Muy bien. Ahora viene la segunda Claymore. Nadie que pueda resistir esto, ¿eh? Oye, ¿por qué te subiste, pendejo? Toma, no te muevas ahí. Que viene la Claymore. Miren cómo se aferra. Sabe, Jay. Sabe, Jay, que viene la Claymore. Y no puede quedarse tendido por mucho tiempo en el piso. Y se arrastra como una cucaracha a punto de morir para impedir que cargue la Claymore. Pero bueno, no puede evitar lo inevitable. ¡Claymore! Y no solo una, sino son dos. Y seguidas, ¿eh? ¿Quién puede resistir esto? No lo puede resistir a nadie, ¿verdad? Toma esto. Y dándole la oportunidad de que pueda bloquearlas el campeón, ¿eh? Piensen. Y de esta manera, ¿quién retiene el título? Y de esta manera, Drew McIntyre Sasso retiene el cinturonazo dentro de las cámaras de eliminación. Y bueno, vamos a ver qué otras peleas interesantes hay, si no para grabar la de mi caballo Sami, ya contra la de Roman Reigns y quitarle el título, ¿verdad? Ah, combate de mujeres, no me gustan las mujeres. Oh, ¿qué gay? No me gustan las mujeres, ¿no? Roman Reigns es el ganador de la cámara de eliminación. Ay. ¿Qué? ¿Ya qué? ¿Ya está qué? Ya comí. Estoy ocupado. Bobby Lashley versus Riddle, ¿cómo se lee esto? ¡Estoy ocupado! Versus Kaylee. Creo que puedo ganar esa pelea, si me da tiempo. Ahí está, miren cómo retiene el título. Bañado en sangre y todo, pero. Ahí está. Todavía campeón, ¿ah? Todavía campeonazo mi caballo Drew McIntyre Sasso. Buena pelea, me gustó mucho estas dos cámaras de eliminación, ¿eh? Me gustó mucho. ¿Grabamos la de Bobby o grabamos la de Sammy? No sé.